la panza de mamá nos comunicamos con movimiento. Se supone que al pasar el tiempo las palabras nos deberían ayudar para comunicarnos mejor. Pero eso a veces no funciona de la manera que esperábamos. Y si te digo que cuando cualquier sentimiento o estado nos deja mudos, hay otra forma de hacernos entender sin utilizar las palabras. Cuando cualquier sentimiento o estado nos deja mudos, ¿por qué no recurrir al movimiento? Cuando era chiquita, veía videos de danza clásica. Me encantaban. Veía a las nenitas con el tutú, el rodete, la malla y el ruborcito. Yo quería verme así, bailar así. Bailaba todo el día inventando un ballet para canciones infantiles. Y mamá se dio cuenta. Un día estaba en el pasillo de mi casa, bailando, cuando papá y mamá me invitaron a pasear. Después de subir tres escalones de la mano de mamá, me di cuenta que era una academia de danza. Dos nenas estaban en su clase y quedé totalmente hipnotizada. Mamá se dio cuenta y sin dudarlo me inscribió en la academia. Mi profe era un sol. Cada clase con ella era fascinante. Era exigente y atenta. Conocía nuestros valores y nuestros límites también. Con ella logré hacer un gran Batman y en ese momento logré tocar mi nariz con mi rodilla. Todavía me acuerdo de ese momento. Fue tan lindo, pero lo hice tan de golpe que al hacerlo me sangró la nariz. Menos mal que estaba Sol para ayudarme. Y como no todo tutú es color de rosa, un día llegué y Sol ya no era más mi profesora. Cambió mi salón y también mis compañeras. Mi nueva profesora exigía mucho más de lo que yo podía dar. Nos pedía un tan de flash, 180, y a mí no me salía. Y por eso me mandaba a rincón. ¿Y a quién le gusta que lo manden a rincón? Pero no dije nada. Me quedé en el rincón. Y un día simplemente dejé. Dejé lo que más me gustaba hacer. Y ahora me doy cuenta que todo lo que no dije con las palabras, lo dije quedándome quieta. Todo lo que no dije con las palabras, lo dije con el cuerpo. Por suerte mi mamá supo leerme. Y no hablo de los subtítulos de mi mente. Me refiero a que alguien supo interpretar mi quietud. Porque que estaba quieta, seguía diciendo algo. Con el tiempo empecé en una nueva academia, en donde me enseñaron valores, a nunca rendirme y a perseguir mis sueños, y que no siempre todos van a lograr interpretarme. Por eso, si algo me afecta y yo me doy cuenta, el movimiento, la acción, empieza por mí. Como ven, sigo moviéndome. Logré entender que quedándome quieta solo dejaba que las cosas pasen, como mis años sin disfrutar de lo que más me gusta hacer. Bailar. Comprendí que lo que hayamos pasado o sentido nos ayuda a entender a otros sin la necesidad de que el otro hable. En este momento no sé cómo lo hago, de hecho solo las palabras salen, pero hay algo que me impulsa a seguir, a no callar, a moverme, porque solo así logro expresar lo que siento, solo así logro transmitirles esto. Gracias.